XVIII, y que el castillo Parra, como saeta sobre el corredor, de inmediato toma la bola, cruza la línea, nadie le pone algún obstáculo o impedimento para llegar al corredor y echa para atrás a Burros Blancos, haciéndolos ahora buscar tercera oportunidad. Coreback, demuestran que no hay distancia para el pase. La defensiva cierra el camino. Con el ataque en este primer, en el inicio del encuentro.
contra de Burros Blancos. 15 yardas de castigo. Así que a partir del punto del foul se aplican esas 15 yardas. El balón termina en la yarda 15. Desde ahí va a ser primer y 10 para Burros Blancos. En el segundo cuarto del encuentro empezamos la ofensiva del segundo cuarto con Burros Blancos. En su yarda 15 inicia el ataque. Primero a detener la carrera atrás de...
jugada anterior. Y tendremos esta jugada de equipos STC de despeje por parte de Arturo Randón. Aquí viene el despeje. El fielder toma la bola número 12. La devolución empieza de la yarda 48 en su propio campo Pumas. Y aquí viene cruzando, dándole la vuelta, sigue moviendo las piernas, acelera y el regreso de 52 yardas para 6 puntos en el segundo cuarto para Pumas. Se hubo en este regreso del número 12, André González Aguirre, que toma la bola en la yarda 48 en su propio campo y recorre 52 yardas por el lado izquierdo para meterse en las diagonales y conseguir 6 puntos más en este segundo cuarto. Semana 3 de la temporada 2024 en UNEFA. Listo Iñaki, listo derecha, listo izquierda. Iñaki suelta la pierna derecha hasta el fondo del campo. Va a ser touchback, no hay devolución por parte de Borros Blancos. Y tendremos la yarda 25, primera oportunidad a Borros Blancos en este todavía segundo cuarto del encuentro. Y viene Borros Blancos desde su yarda 25 con primer. Más lado izquierdo, vamos a ver el avance por tierra. Ahí está el número 96, Tarek Javid, el hombre de la línea defensiva que frena y echa para atrás al corredor de Burros Blancos. Segunda oportunidad y 11 por avanzar. Indica que restan 2 minutos en esta primera mitad del encuentro del infantil triple A. Borros Blancos con la ofensiva en el cierre del segundo cuarto. Tercera oportunidad y acaba esa redolada al lado derecho. La defensa de Pumas atenta para evitar el avance. Ahí está nuevamente el número 96 Castillo, Tarek Javid, número 96, hombres que participan en la detención de los ataques terrestres de Burros Blancos. En este momento van a tener que entregar la ofensiva porque es cuarta oportunidad, 10 por avanzar, balón en la yarda 25.
señal con los españoles, fue el personal en contra de burros blancos. Así que formación cerradito, solo receptor abierto por parte de burros blancos. Van a sacar un pañuelo a los oficiales. Un falso arranque por parte de la ofensiva de burros blancos. Por la muerta, falso arranque. Primera oportunidad, 15 por avanzar. Van por tierra burros blancos a recuperarse del castigo, a alejar la bola de sus diagonales. También es la misión, el objetivo en este segundo cuarto del encuentro. Se acaba el tiempo, vámonos al descanso. Marca Oakley Pro, burros blancos 0, 27 Pumas. Semana 3, temporada 2024 en UNEFA. Vamos a dar comienzo al tercer cuarto con el kickoff a cargo de Pumas CU. Entra el pateador ya con el balón. El oficial le entrega el tee. Se prepara este número 86, me parece. 88. Para el pateo, Santiago Durán Cruz. Listos derecha, listos izquierda. ¡Vámonos! Ahí está la patada de salida por parte de Pumas. Roletazo que controla bien el fielder de burros blancos para salir a su yarda 44. Tal vez la 45 con el máximo avance. Pero atento está también el perímetro número 46 para evitar que se vaya el receptor José Luis Moreno Rosas, defensivo de Pumas número 46, que frena al receptor de burros blancos. Ahí estamos con esta segunda oportunidad. Por tierra intentaba este pase, pero ahí atenta la defensiva de
queda el balón es la incógnita hasta el momento por la serie de pañuelos que volaron. Bloqueo por la espalda, declinado, en bola muerta, foul personal en contra de Pumas. CU me parece el castigo. Vamos a ver otra vez la indicación. Thank you.
Politécnico Nacional. Allá va Pumas CU. Tras frenar la ofensiva de Pueblos Blancos, parten de su yarda 7 con primero y 10. Los ya nos indican que restan 2 minutos en esta segunda mitad. Ahí viene Pueblos Blancos con esta ofensiva defensiva, tratando de recuperar la bola lo antes posible antes de que se acabe.